Esta es su tercera llamada. Esta es su tercera y última llamada. La función va a comenzar. Muy buenas noches a todos. Oye, Fernando, tenemos casa llena. Venimos a ver los chiquitos. Me encanta, eso me encanta, gente. Este es el futuro de nuestra escuela. Gracias por estar aquí en esta edición número 14 del concierto final. Empezamos en el 2010. Nuestra primera participación será la banda preparatoria, ¿verdad? Que es nuestro semillero que tenemos para la escuela y para la banda escolar. Ellos comenzarán con la obra Gallant March, en arreglo de Michael Sweeney. Que lo disfruten. Alberto, lo pongo nervioso. Ahora le interpretará Van Room Boogie, también de Michael Sweeney. Thank you.
Beethoven's Nine, arreglo de Paul Lavender. Última selección que nos interpretará la banda preparatoria dirigida por el maestro Orlando Rivera, el doctor, es decir, maestro. Nos interpretarán Power Rock, arreglo de Michael Swing. En este hermoso concierto, como dijo el compañero el Dr. Boss, es el taller de banda preparatoria. Este año es un año muy especial, ya que tenemos estudiantes de mucha diversidad dentro de ese nivel. Tenemos niños de tercer grado, de cuarto grado, de quinto grado en adelante, y esta fue su primera experiencia en un concierto tocando un instrumento. Queremos despedirnos y darle las gracias a todas las familias que hicieron posible la celebración de este concierto. Gracias por el apoyo que están teniendo con sus hijos y el impacto tan positivo que están teniendo en sus vidas. Este taller de banda preparatoria ya casi se me gradúa y va a pasar para el próximo nivel. Eso quiere decir que las inscripciones para la banda preparatoria del año que viene ya están abiertas para que comiencen a prepararse todos aquellos estudiantes que tengan alguna aspiración, algún interés en entrar en la Escuela Especializada de Bellas Artes de Yauco cuando lleguen al sexto grado. Así que todo estudiante de cuarto y quinto grado que ya vaya manifestando interés en la música, este es el momento para comenzar con este taller y emprender en este camino tan bonito. Así que pues muchas felicidades, buenas noches, siempre estamos aquí a la vuelta.
tenemos un pequeño cambio de elenco. Sale una banda y entra la otra. Excelente, muchachos. Nosotros tenemos la banda elemental, son los estudiantes de grado sexto y séptimo grado de nuestra escuela, dirigida por el profesor Mikey Rivera. De las actividades que tenemos en nuestra escuela, tenemos el viernes 19 y sábado 20 de abril. A las 7:30 tendremos el recital de danza, el programa de danza titulado Swing, Cuerpo y Movimiento. Eso va a ser en el Teatro Escolar José Antonio Giovanetti, en nuestra escuela, donativo $10. Tenemos también el 7 de mayo, también en el Teatro Escolar José Antonio Giovanetti, tendremos el concierto de primavera del coro. Eso también a las 7, donativo de $5. El viernes 17 de mayo, este va a estar bueno también, tenemos el concierto, el recital del programa de piano. Ese programa ha crecido mucho en nuestros últimos años, gracias a la profesora Roche. Ese es el viernes 17 de mayo a las 7 en el Teatro Escolar José Antonio Giovanetti. Me dicen aquí que está compuesto por dos partes. La primera, música clásica, y la segunda será obra de rock de los 70 y los 80, para todos aquellos que les gusta, que son ochentosos. Entrada, donativo, $8. Vamos a esperar unos minutitos en lo que comienza con la banda elemental. Bueno, gracias por su paciencia. Me imagino que estos son maestros de teatro que hay por ahí, están diciendo, yo hubiera cerrado el telón. Pero es que pues la música es diferente. Yo voy a concierto y parte de eso es ver el montaje, no de la silla, no de los otros. Nada, continuamos con la banda elemental, dirigida por el profesor Mikey Rivera. Ellos comenzarán con la selección musical Fitget, arreglo de Eugene Brusilov. Que la disfruten. Thank you.
Continuamos con Ragtime Dance. Continuaron con Soul Bossa Nova, arreglo de Michael Story.
Oye, ya quisiera yo volver a esa edad. Mike y yo la pasábamos bien chévere en la banda escolar. Allá para los... No vamos a ir la fecha, amigo. No, ya empezamos esa. Ahora tendremos The Pink Panther, arreglo de Paul Cook. Si alguno de ustedes, ¿verdad?, tiene un compromiso y se va, pase por ahí por la boletería y lo notifico, me tengo que ir para que, porque hay gente afuera todavía esperando para entrar. Y además hay niños que quisieran entrar después que tocaron y como ya está todo vendido, gracias a Dios, gracias a ustedes, pues no hay espacio para ellos. Pero si usted decide, mira, me tengo que ir por la razón que usted desee, lo notifica allí y así sabemos que hay un asiento disponible para dárselo a otra persona. Para culminar esta experiencia llamada banda elemental, terminaremos con Star Wars, maestro. Vamos para la estrella, arreglo de Carl Stroman. Thank you.
fuerte abrazo para este chico de la banda de Mental y ahorita por el profesor Mike Rivera. Excelente, muchachos. Ahora tendremos un breve intermedio, tenemos unos 10 o 15 minutos en lo que tenemos a la banda de concierto en el escenario. Recuerden que hay una concesión en el lobby, pueden ir ahí a degustar del popcorn y el café, ¿verdad? Y hay unas bebidas también por ahí, esas gaseosas. Así que estaremos unos 10 minutitos reseteando el escenario. Continuamos, gente. Llevamos varios meses preparando un programita bastante especial que yo creo que me llega a mí porque se van a dar cuenta, está todo basado en elementos folclóricos. Vamos a estrenar prácticamente todas las obras que van a escuchar. Hay una que no estamos seguros, bueno, no es estreno en Puerto Rico, pero nunca se ha tocado en este nivel de escuela superior. Así que yo a mí me emociona la idea de que estamos haciendo cosas únicas, que ellos tienen esta oportunidad de hacer música excelente. Quiero agradecerle a todos ustedes por estar aquí, pero en especial hay que mencionar personas que han hecho posible que nosotros estemos aquí esta noche. Y me refiero a la entidad Coqui Charity, a quienes se dedican a hacer a ayudar, a aportar a las artes en nuestro país. Ellos han auspiciado el viaje y la estadía de uno de nuestros artistas, al igual que el seminario que tenemos mañana de dirección, que está abierto al público, pero está dirigido a maestros, directores de banda, pero es abierto al público. Ellos nos han ayudado económicamente para poder lograr ese proyecto, así que con Coqui Charity le estamos eternamente agradecidos. Tenemos aquí a nuestra representante de Coqui Charity, la señora Muñoz. Gracias, señora Muñoz. Consecuencia. Y sí que los voy a dejar ahora con el maestro Giovanni Santos, quien es director de banda de la Universidad de la Sierra,
La primera obra que vamos a tocar se llama Spring Moon Dance, es autoría del maestro Giovanni Santos. Así que, con ustedes, el maestro Giovanni Santos y la banda de concierto. Buenas noches. Buenas noches. Estoy bien agradecido de estar aquí esta noche y estar aquí esta semana, aquí en Puerto Rico. Nací en Mayagüez y me quedé ahí por 10 años como niño y mis padres me llevaron a San Diego, California, en una vacación y nunca regresé. Regresé el verano pasado y esa fue la primera vez en 30 años. Así que estoy bien agradecido de poder venir otra vez donde empezó mi educación de música. Tengo que agradecer al Dr. Pons por todo el trabajo y todo lo que ha hecho aquí esta noche. Doctor Pons. Claro, por la invitación también a la Fundación de Pocky Charities. Y claro, acá a todos ustedes y a todos los maestros y los estudiantes. Como dijo el profesor, la primera pieza la escribí yo y se supone que nadie iba a saber de esto, pero nadie ha tocado esta pieza en el mundo entero, así que esta es la primera vez. Simplemente la escribí para celebrar música y la educación de música. Muchas gracias. Thank you.
Bueno, muchachos. Ahora continuaremos con English Folk Song Suite del compositor británico Vaughan Williams. Esta es una de estas obras que podemos llamar clásica o estándar del repertorio de banda, escrita en 1924. Es una colección de canciones populares o folclóricas británicas. Espero que la disfruten. Thank you.
Continuaremos con Mesa Dance. Mesa Dance es escrita por el amigo Gavin Lent. Gavin estudió conmigo la maestría en la Universidad de Kansas. Así que siempre es bueno mantenerse en contacto con esos compositores. Así que otro, para continuar con los estrenos, continuamos con Mesa Dance. Esta trata de representar un poco de estos sonidos típicos del suroeste de los Estados Unidos. Así que espero que la disfruten. Thank you.
Maestro de ceremonia, tramoya, psicólogo. Por el mismo sueño. Se goza. No quiero ser supervisor. Gracias. Este señor yo lo conozco hace muchos años. Bueno, la próxima obra es mucho más especial para nosotros. Es tres movimientos afro-hispanos, o afro-caribeños puede ser también. Resulta que el amigo William Pagán, quien estudió conmigo desde séptimo grado, yaucano, salió también de la banda escolar, estudiamos juntos en el conservatorio, un día le dio por escribir música. Yo, wow, William, me sigue escribiendo. Y ha escrito esta obra espectacular para banda de concierto y trombón solista, la cual ella llama suite, ¿verdad? Una suite, una colección de melodías, todas originales de él. Utiliza el poema de Pales Matos, Majestad Negra, como base, y introduce estos ritmos afro que tenemos en nuestra cultura, ¿sí? Por eso ven unos barriles por ahí, así que van a escuchar un poquito de todo en esta obra. Y para poner el frosting a Cherry, yo he decidido, pues déjame llamar a mi amigo Jerry Rivas, al cual admiro y respeto de toda la vida, de verdad, una persona sumamente talentosa, que es el principal trombón de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Y Jerry, como un fiebre, dice, sí, ¿verdad que sí, Jerry? Seguro que sí. Así que,
Y como Jerry se llama Jerry y tiene un hermano que se llama Geraldo, yo digo, si yo llamo a Geraldo, el maestro de ciencia, para que declame el poema. Dice, seguro que sí. Que sí, que para esta obra, al principio nos costó un poquito de trabajo, ¿verdad, muchachos? Porque es diferente la manera que está escrita y su sonido, pero ha quedado espectacular. Que sí, que los dejo con tres movimientos afrohispanos, Jerry Rivas, solista, y el maestro Geraldo Lebrón, en la voz de Clamacito. Thank you.
Por la encendida calle antillana, bate en bandumba de la cumbamba, rumba macumba que andombe en bambula, entre dos filas de negras caras, ante ella un congo, congo y maraca, ritmo una conga, bomba que bamba. Culipandeando la reina avanza y de su inmensa grupa resbalan meneos cachondos que el Congo cuaja en ríos de azúcar y de melaza, prieto trapiche de sensual zafra, el calderamen masa con masa, exprime el ritmo, suda que sangra y moliendo culmina en danza. Bate mandumba de la quimbamba, flor de tórtola, rosa de Uganda, por ti crepitan bombas y bámbulas, por ti en calendas desenfrenadas, quema la antilla su sangre ñañiga.
William Pago viene de estar aquí, ¿verdad? Yo con el corazón, no sé si algún familiar, yo creo que yo vi por ahí a alguien y se pueda poner de pie. ¿Se habrá ido? ¿Estará por ahí? ¿Por allá? Ajá. Ya sabes, llevamos a William en el corazón. Vamos a continuar, maestro. Nos queda una obra más que es Havana Night. Pero antes de eso, yo voy a coger unos minutitos para entregar unos regalitos, porque aquí nos gusta regalar cosas. Maestro, ¿usted cree que me puede ayudar? Por allá. Están bien lejos, déjame ver a quién puedo mandar. Si mando a Félix, ¿se moverá de ahí? Hay que ser agradecido. Además, te invito a todos que entren a la página de Coqui Charities. Comience Charities. Y que vean todas las aportaciones que han hecho en el campo de la danza, la pintura, muralismo. Han llevado a estudiantes a viajar a Estados Unidos a coger talleres. Así que, y todo aquel maestro que interese, ¿verdad?, necesite una ayuda, comuníquese con ellos. Y nada. Se vas a tener que llevar dos. Uno para Bruce, el presidente, que no pudo estar aquí porque está delicado de salud. Y otro para ti. Suba para casa, usted está acostumbrado al escenario.
Ayudante, ayudante. Al maestro Giovanni, que yo le escribí un email y él dijo que sí, pero eso fue como instantáneo. Él escribe bien poquito. Sí, pide. Y agradecemos a la Sierra University que auspició, ¿verdad?, su viaje aquí sin que yo hubiera pagado el pasaje, pero nosotros no hubiéramos podido tener a Giovanni. Bueno, yo le dije que si no hubieran pagado, yo hubiera pagado el pasaje. Así que gracias. Gracias, Giovanni. Hemos pasado una semana espectacular. Mañana estaremos aquí en la segunda dirección. Yo creo, yo no sé ellos, pero yo he aprendido más mirando ahí, viendo todos los ensayos. Gracias, ha sido un placer. Y espero que, mira, le gustan las maltas. Si quieren invitar una malta, mayagüezana de la mata. Malta India. Sí, vuelvo por ahí. Jerry yo creo que se escondió. Maestro, gracias. Señor Salcedo, el maestro Salcedo, ha sido maestro de trombón de... La mayoría de los trombonistas de este país ya le debemos mucho al maestro Salcedo. Si Salcedo, si quiere, no estaría aquí. Se semilla y siempre está con nosotros, maestro. Muchas gracias. Es un placer que venga. Gracias. Se nos escondió, pero se lo damos ahorita. El otro azul es para Gerardo. Así que. Gracias, Gerardo. Continuamos, a Banana Nights, maestro. Y otra vez para el maestro. En realidad, la batuta no suena, mira. Ese talento es el que lo hace todo posible. Ellos solo simplemente confían y dejan que uno... Tienen una paciencia con uno increíble. Así que, chicos, ustedes son los responsables de esto. Yo simplemente los tiro un poquito. Thank you.
Muchas gracias, que pasen buenas noches. Prueba, muchachos, ya se te echa la boca. Ah, me voy. Pues podido hacer esto, porque él de verdad que ha tenido mucha paciencia, mucha delicadeza y todo eso, pero que queremos decirle, ¿verdad?, que no hubiéramos querido tener otro maestro que no fuese él, como nosotros los seniors. De la clase de fundamento, mejor dicho, pues te queremos decir
que gracias por aguantarnos y por siempre escucharnos, porque él sabe muy bien que cada vez que íbamos para allá nos íbamos arrastrando los pies y él, ¡ay, qué pasó! Y siempre nos escuchaba, y de verdad que solo con un estudiante le gusta mucho su maestro, y que además de un maestro era como un amigo, era un amigo, un maestro y amigo. Así que gracias, maestro, por todo lo que has hecho por nosotros y porque siempre nos ha dado la oportunidad y siempre, ¿verdad?, nos ayuda a, y ayuda a otras personas a que nos no vean nuestro talento y nunca te rinden. Así que te queremos mucho, maestro. Hay muchos, ¿verdad? Yo los escucho porque me dicen, si no los escuchan no les pueden dar clase. La semana que viene hay que dar clase porque si no, nos atrasamos. En realidad esto de parte y parte. Uno aprende más con ellos de lo que en realidad uno da. Son muchos años, uno se cuenta que uno aprende mucho más con ellos. Ellos están adelante de muchas cosas. Así que hay que escucharlos y aconsejarlos de vez en cuando. Pero como dije anteriormente, la batuta no hace nada, yo simplemente lo guío y el talento está ahí. Si los quieren volver a ver, está tentativo, estamos el 18 de mayo en la plaza. Ya seguro estaremos haciendo el mismo repertorio en la plaza pública el 18 de mayo. Está tentativo, no se ha confirmado, supone que viene la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, no está confirmado todavía, pero ahí estaremos. Así que muchas gracias por estar aquí, gracias a todos, gracias a Coqui Charity de nuevo. Gracias a los padres que apoyan a sus hijos, los llevan, los traen, los compran los instrumentos y todo eso. Muchas gracias, gracias. Maestro, siempre un placer. Gracias por venir. Jerry. En una pequeña gran ciudad o pueblo, un gran teatro.